Claro. ¡Ostras! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, qué sorpresa. Que sí, la verdad que sí. ¡Ostras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? El malo tiene problemas. El malo, Jorge. Bueno, pues y antes que nada, muchas gracias por venir. Estamos haciendo un proyecto con Star Wars, Disney, Pixar y Marvel. Un proyecto para crear un ecosistema educativo en casa para las familias. ¿Vale? Para comer más sano. Además, con el Hospital La Paz de Madrid, ellos están todo el tema de nutrición, de salud, es muy importante hoy en día. La filosofía es come de todo, poquito, muy variado, pero esto hay 42 recetas, ¿no? Diferentes y tal. Luego, lo que vais a hacer con nosotros es un menú. Vale. ¿Vale? Un primero, un segundo y un postre para que veáis cómo cocinamos a nivel profesional. Aquí se trata, el reto es hacerlo todo el momento. ¿Vale? Uy, la pregunta, vais a tener un plato muy divertido, que es una ancha sopa de tomates en colores, McQueen. ¿Vale? ¿No? Que es el de carne. De Rayo McQueen. Esto no es una ensalada, no es una sopa. ¿Vale? Este es un plato muy, muy, muy sano. Te cuento, en la cocina, sobre todo es esto, es un ecosistema educativo familiar para alrededor de cocinar siga, porque claro, por mucho tecnología que pueda haber, por mucha televisión, por mucha internet, la cocina, la comida aún se come. Enfocado este proyecto para familias, esta es la diferencia. Creo que hay proyectos muy bonitos que se han hecho, pero enfadado a los niños. Yo esto trato a los niños como adultos. Y yo creo que es los pocos lugares donde hombres, mujeres, niños, mayores, pueden estar juntos y pueden crear un diálogo. Genial es que, claro, que explicar solo con Spider-Man, con Mickey, no con Capitán América, con todos los personajes de Disney, Marvel, Star Wars, con Pixar, es brutal, claro, es el cóctel perfecto. Dejaremos la receta aquí, así la podéis ir leyendo también. Vosotros estáis preparando la vinagreta y ella está preparando la mousse. Esto es lo importante, cuando trabajéis en equipo en casa, este es el rollo. A mí que iba a comer más nerviosa que la niña. Ahora ya te va a gustar comer guisantes. Claro, como los has hecho con Farran, ¿no? Es hacer un primero, un segundo y un postre. Hacer un plato, bueno, pues se puede hacer, pero hacer un primero, un segundo y un postre es muy difícil. Thank you.
tres. Venga, ahí. Noelia. Mira, 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 la Noelia es quien lo hace mejor. Venga. Mira, vamos a comer. De que se come un pozo zanahoria de la manera. ¡Ey! Aquello encubierta. Han comido casi todo, y esto yo, ha sido un shock, porque todo el mundo me decía, cuidado, que los niños no comen de nada, tal y cual, y la verdad es que todos han probado de todo. Pero si yo he ido con pizza. Bueno, nosotros más. Suerte en mi vida de hacer proyectos increíbles, ¿sabes? No, increíbles. El tener la suerte de estar con Disney, pues nos hace 20 veces más potente esto, ¿no? Tengo claro que para mí, para el equipo, para el Bully Foundation, es el proyecto soñado. Pues lo que más nos ha gustado es vivir la experiencia que hemos vivido. El cocinar con él, con Fernando Adrián. Nos ha parecido una persona encantadora. Muy cercano, sí. Muy natural. Muy divertido cocinar. Y antes cocinar no, para no le veía... ¿Está hablando Carla? Antes no le veía interés en eso, pero ahora me he puesto... ¡Hala, pues mira qué buena cocina! Claro. Cocinar en familia es divertido cuando... ¡Sí! Cuando tú estás con tu familia. ¡Sí! Ha sido muy, muy bonito. Y luego, pues bueno, el cocinar como hemos hecho todos juntos y de manera sencilla, la verdad, ha sido divertido. Hoy tuvimos un gran día, que tuvimos la oportunidad pues de conocer gente nueva, una experiencia de cocinar en familia, que a veces la hacemos, pero no así comprometidos todos. Nos lo hemos pasado fenomenal. Sí, ha sido un día muy diferente a lo que estamos acostumbrados habitualmente. Y ha sido una sorpresa. Sí, ha sido una experiencia chulísima. Cocinar con Ferran Adrià, que creo que es uno de los mejores cocineros del mundo, ¿no? Y entonces es algo diferente, no se hace todos los días y se aprende de él. Bueno. Además ha sido muy cercano con nosotros y nos ha enseñado unos trucos que podremos practicar en casa muy fáciles y la verdad que fenomenal, nos hemos sentido como en casa.